Hey everybody, welcome back to About the Popcorn. My name is Stephanie. If you guys are new, how about clicking that subscribe button? So today we're going to be talking about las píldoras de mi novio, or my boyfriend's pills. Tengo un gran problema. I forgot my meds. Oh. Ya casi estás listo. It's rated R. It is an hour and 40 minutes long. It is set to release February the 21st. So since the majority of the movie is in Spanish, I would say about 90% of it is in Spanish, we do have subtitles. I take it back to my Reina del Sur days, and we're going to be doing this review like in a little Spanglish form. Because yeah, no, if I don't know the word in Spanish, I will say it in English and vice versa. So, para empezar, las píldoras de mi novio. Oh, by the way, you guys, I'm sorry, I don't know how to put subtitles on here. If I figure it out, I'll put subtitles. If not, I do apologize. I think people can put subtitles, right? Please so kindly put subtitles on my review. I'm gonna try, you guys, I'll try. Es una película, pues, tan chistosía. Okay, sí, le voy a, sí tiene su chiste, ¿verdad? Pero, no les voy a mentir, como los últimos 20 minutos de la película, like, ya estoy empezando con malas, ¿verdad? Las últimas como 20 minutos de la película ya perdí yo la atención. Cambió mucho de tono de lo que empezó a cómo se acabó. Perdí la interés de la película, en serio. Me caché que empecé cerrando los ojos y dije, duró demasiado. Es una hora y 40 minutos, pero se me hace que se dio más tiempo para mí personalmente. Es de Sandra Echeverría. Ya, nuevos, nomás le estoy avisando que yo no sé pronunciar los nombres de la gente fuera en inglés o en español, no me sale bien como queda. So, vamos a pasar eso, ¿ok? Empezó en la película a como se acabó, a mí sí me hizo como también se cambió un poquito como ella estaba actuando, como perdió interés también. Se me hizo que se dio cuenta, ay no, esta película como no está tan padre, ¿verdad? No está tan padre de lo que yo pensé. A mí se me hace que se le miró en su performance, de como está viendo la película, que ya como se me hizo que no le está echando ganas. Como, basically at the end, she was over her performance. At the end, that's how I feel. Sabemos que Jaime Camil, you know, he has some major balls and se sabe ser, pues, el ridículo, ¿verdad? Basically. Y aquí, he like really like goes over the top con the ridiculousness that his character goes through. Now, if you've seen this movie, let me know down below if you agree with this. But the way that Jaime was playing this character, did it give anybody else Jim Carrey vibes? Quite honestly, the things that he was doing and the way that he was acting and just all the facial expressions, because he was killing it with everything, really gave me Jim Carrey vibes. Like, no joke. It really did. There's nothing wrong with that, but that's just kind of what I got with it. Mi problema mayor que tuve yo con la película era los imaginary friends de Hank. It's literally dos pastillas, like una cápsula y una tableta. Lo usaron mucho, like no estaba expectando mirar esas dos pastillitas todo durante la película. A mí se me hace que lo podían haber hecho de una manera diferente. Este Hank tiene tantos problemas, tiene una lista de problemas. Now, el concepto de que a este le olvidó sus pastillas, no lo entiendo muy bien tampoco, porque como viene siendo su character, ¿verdad? Y le gustan las cosas, kind of with his OCD, ¿verdad? No chequea su maleta antes de cerrarla. No lo entiendo. A mí, yo cuando me voy de viaje, I go through my checklist with my OCD como 3, 4, 5, 6 times. Like, alguien que esté así, que necesite sus pastillas para que pueda vivir una vida normal y no checar su maleta para que esté seguro que y sus pastillas, porque, you know, you literally just kind of like chuck them in there. It doesn't make sense. It kind of like contradicts Hank as the character. Y lo entiendo de todo lo que estaba pasando en ese momento. You know, it was like un viaje, like out of nowhere, just came literally one day to the next. Llegó el gato, you gotta do shit with the cat, and then it's like your Uber got there. Pero como si tiene estos impulses, you should still double check. No creo que les voy a dar spoilers. Did I give you spoilers already? No creo que les di spoilers. Sí me reí en la película, sí está chistosa, ok? No les voy a decir que, oh no, no me reí para nada y no lo entendí, no. A mí cuando me perdí la película es cuando cambió de tono y ya se fue un poquito más en lo dramático, más en el lugar de telenovela. Y cuando Jess se da cuenta que
Hank es, necesita pastillas, ¿verdad? Porque he's not all up there y tiene un montón de cosas. Y este, no es un spoiler eso, you guys, porque obviamente that's where the story is gonna go, ¿verdad? Es que se va a dar cuenta, and then you have your little conflict. So I was just like, really? Es cuando Jess le empieza a reclamar a Hank que le mintió. No, para empezar, no te mintió. He just withheld information. Para mí, that's two different things. Yo sé que para muchos de ustedes que están allá, okay, no disrespect, van con Jess y están diciendo, sí, es que le mintió. What are you thinking? Pero para mí, what did he lie about? He didn't lie about anything. He just withheld the information porque en su defensa de Hank, el topic de su mental illness never came up. So technically, he didn't lie. I mean, realistically, come on, you guys, he did not lie. You're overreacting with this poor guy over here who has mental illness, and como tú te estás comportando, it's not making it worse for him. Parece que es un spoiler, nomás estoy dando mi opinión porque eso fue algo que no me gustó de la película. I'm like, seriously, like, calm the hell down. Si ustedes vieron la película, ¿qué pensaron de eso? ¿Le mentió o nomás he withheld the information? Let me know down below your opinion. Un character, y nomás le estoy dando un pre-warn, okay? Si me han mirado mis videos y no, cuando pasa algo, like, ugh, a mí me gusta decirles para que estén preparados porque no quiero que estén, you know, especialmente si ya get grossed out really quickly, les dan asco, you know, ya no, I got you covered. So, hay un character que siempre tiene la baba, like, está hablando y tiene toda, like, ugh. It's so gross. He's drooling. Cuando le besa la esposa, it's like drool, like just, oh. So, con eso le voy a dar a las píldoras de mi novio un small popcorn rating. No recomiendo que vayan y gasten su dinero en el cine. Sé que esta película mejor hubiera salido nomás en Netflix. Si hubiera salido en Netflix, I would have recommended this for you guys. Pero para que gasten su dinero, like, no se me hace, like, it's worth it. So, esperen para que estén en Redbox, stream it online. Oh, y luego, like, nunca regresaron para atrás con el mendigo gato. I mean, I know de lo que estaba pasando con el gato. No les voy a decir qué pasó con el gato, que era parte de la imaginación de Hank. Pero, like, they never struggle back to the cat. Like, a mí me gustaría saber qué pasó con el mismo gato. Yo estaba pensando así como en Sweet Home Alabama, right? I know I'm going way back over there. Este, como al final cuando se acabó la película, estaba el gato que supposedly was blown up, right? Eating the cake. I would have liked for them to have circled back to the cat and just showed him randomly. If you've seen the movie, let me know down below what you guys thought about it. Did you like it? Did you love it? Did you hate it? Or was it just not for you? Antes de que salga este video, no se les olvide darle un like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho, y claro, no se les olvide tocar la campanita para que estén notificados cada vez que sube un video nuevo. Hasta la próxima vez, los miro a ustedes en Concessions. Bye!